Hidrogamers. Bienvenidos, chavos, a un nuevo gameplay. No, ya no es nuevo, pero pues ya tocaba a Crash, porque lo tenemos que acabar y ya sigue el Egipto, así que vamos a irnos en chinga. Yo sé que a nadie le interesa este juego y dicen, cabrón, ponte a hacer la historia de Silent Hill, pero en mi defensa puedo decirles que espérense. Eso es lo que voy a decir en mi defensa, porque pues hay que darse un descanso, ay, qué bonito. Aparte, pues yo no quería que el gameplay del Crash, ya estando tan cerca de acabarlo, quedara incompleto, ¿verdad? Aparte de que ya va a salir el otro, entonces, el, ¿cómo se llama? El collection, o la madre, no, bueno, es el, pues sí, es un collection técnicamente, pero bueno, un remake del collection, así es. Así que ya lo saben, vamos a continuar con esta madre. ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Y le pegué al güey, bueno, ya. ¡Rápido, rapidongos! ¡Vámonos! Ya, era tanta pinche lentitud. Chele. Ay, güey. El nivel del Egipto. ¿Esa madre se puede matar? Creo que sí. Fuera. Ah, pues es que ya puedo hacer el remolino continuo. Es el más chido. A ver. En esta parte vamos a hacer bien maricas. Y... ay, güey. No mames. Ay, ya. Sí se pudo, ¿ya vieron? ¡Ay, güey! ¡Sí se pudo! ¡Y ay, cabrón! Estoy haciendo tiempo récord. Yo sé, chavos, yo sé. Hinche gameplay retro. Ya a nadie le importa Crash. Esa es la verdad. Son ustedes unos tiranos. ¿Cómo se atreven a olvidar a Crash? Tan bonito que es, ir armas. ¿Qué es esto? Una ilusión, es una ilusión. Vámonos, ya, rápido. Supongo que si toco eso me muero. Báilele, Crash, báilele. Espero que lo pueda acabar ya sin morirme, porque... ya me quiero ir a cenar unas ricas enchilutis. Enchiladas, para los que no saben qué son las enchilutis, pues son enchiladas. Así es, hasta el Crash se pone a hacer sentadillas porque quiere quemar la caloría de las enchilutis. No, bueno, las quiere quemar, pero no tanto. No, se le pasó la mano al Crash. Se le pasó. ¡Vámonos! ¡Rápido! Y luego, chavos, ¿qué cuentan? ¿Nada cuentan? Bueno, entonces voy a seguir hablando como un maniático, para que mis vecinos digan, ese cabrón siempre está hablando solo, ¿por qué lo hace? Y yo diga, es que no tengo amigos, señora. Así le voy a decir. Y se va a apiadar de mí y me va a regalar dinero. ¡Dinero! ¡Órale, ale! ¡Pinche chango! ¡Tenga! ¡Téngala! Ya, porque tampoco hay que exagerar, pobrecito. 48 vidas. ¡Ey, cabrón! ¡No! Ahí está. Uf, estuvo cerca. ¡Ábrete, sésamo! ¿Qué es esto? Algo exploté. Ojalá se haya muerto alguien. ¡Qué bueno! ¿Y ahora? Ahora lo que acontece es que... como que me ando enfermando. Eso no está chido. No está chiroliro. Ahora el nivel 17 de Bye Bye Blimps. El primer nivel aéreo del juego. ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Cómo se le hace? Puedo disparar con esta madre, supongo.
Ahí está. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, matar a los dirigibles. Ya se dio. ¡Muere dirigible! ¿Y ahora qué más? ¡Tú también muere! ¡Toma esto, pequeño! Este nivel va a estar bien fácil. Muere, muere. Me recuerda a Top Gun, que es un juego de NES, chavos. De NES. Ah, chinga, ¿por qué? ¿Quién me disparó? Ah, fuiste tú, cabroncito, ¿eh? Ah, no mames, bajan un chingo de vida. No. ¡Muere! ¡Muere! Ya solo faltan poquitos. Este nivel apesta, apesta. Lo bueno que ya casi se acaba. Deja de dispararme. Muere. Y ahora, por último, solo quedan dos. Pobrecitos dirigibles, ya se los cargó la ñonga. Quiero unos tacos. ¡Ay, cabrón! Casi me matan, ¿qué pedo? Ya. No, pues qué difícil el nivel. Qué difícil, no, 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 no. Casi tan difícil como Paperboy. ¿Se acuerdan de la rola? Estaba bien chido ese juego. ¿Por qué? Voy a hacerle un gameplay después. Y ustedes de seguro piensan... Bueno, no creo que nadie lo esté viendo el pinche video, pero van a pensar, ¡no! ¡Ya basta de gameplays! ¡Ponte a hacer la historia! Pero, chavos, pues es todo un proceso. Ah, chinga, ¿por qué me metí ahí? Es todo un proceso esto de la historia. Hay que leer, hay que ver. Para poderles dar información que cura. Que cura la ignorancia de los videojuegos, claro. ¿Y ahora? Pinches niveles repetidos. Les da hueva hacer más cosas. ¿Por qué? No alcancé. ¿Y ahora? Por acá. Me pregunto... ¡Corre, güey! ¡Ay, güey! La máscara, tienes que agarrar la máscara. Esa moto acuática es la peor de todas, porque prácticamente vas sumergido en el agua, ¿ves? Fíjate, fíjate ahí. Está abajo del agua la mona. ¿Qué clase de lancha es esa? No, no es lancha, es moto acuática. Ya me vine a encerrar aquí, mejor me voy. Me voy... por acá. El nivel que no se acaba. No se acaba. Y todavía falta encontrar un diamantito bien bonito por alguna parte. ¿Dónde estará? A ver. Chamacos, ya no sé qué decir, ya no sé. Lo único que sé es que tengo hambre. ¿Quién se va a disparar unos tacos? ¿Quién? Pues no importa, porque para cuando vean este video yo ya habré comido ya. Siempre tengo hambre. Siempre que hago video estoy hablando de comida. Es que no hay mucho que comentar de este mugre nivel. Ahí está el diamante. Este mugre nivel es pura agua. O sea, nada más hay agua en todas partes. Así como quieren. ¿Cómo quieren que uno comente? No, 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 no. Pura agüita calientita. No, no está calientita, pero... está psicodélica el agua. ¡Ah, no seas mamón! ¡Ay, no me jodas! Eso no fue bueno. ¡Ay, voy a morir! Mejor que ya salga la salida. Ya me quiero ir. Ahí está.
52 vidotas. Me sobran las vidas. ¿Quién quiere una? Yo se la doy. Yo se la picho. Y ya. Saca su diamante de farola. Y el que sigue. Future Frenzy. Qué bonito. Y ya, ya va a salir un cagapalos. Vete, no me interesa lo que tengas que decir. Fuera. Y ya. Se fue a llorar. Pobrecito. Me recordó al Tog. ¿Y ahora? Pues los lásers. A ver, ¿qué más? Lo que necesito es un Uga Puñal para que me dé un golpe extra, porque si me da un láser, me muero. Y si me da un misil, me muero. ¿Qué es eso? No sé, pero vamos a ignorarlo. Vamos a ignorar la cosa que gira. La cosa que gira. Mira, la cosa que gira otra vez ahí anda. ¡Ay! Ese sí es un panzazo. Y ni panza tiene. ¿Ya? ¿Ya mero? Toda la tecnología no puede ser. Es demasiado. Es el futuro. El futuro tiene reflejo. El futuro tiene un güey en un platillo volador. Dos güeyes en platillo volador. Es demasiado, demasiado. Ándele, güey. Esa madre que se cae. Y este güey que se muere. Y puras cosas bien letales en el futuro. ¡Ey, güey! Es un futuro muy peligroso. Ah, para eso te hacen brincar. ¡Pum! ¡Ey, güey! ¡Checkpoint! La cosa que gira ya se murió. La cosa que gira... se murió al menos. Esperemos encontrar a otro Uga Puñal por aquí cerca. Es que tanta pinche manzana y nada de Uga Puñal. Daría la mitad de mis vidas porque me dieran más Uga Puñal. Ah, no mames. Bueno, está bien. Lo recorto para que no tengan que ver tanta tontería. ¿Y ahora? Pues ahora resulta que... ¡pum! ¡Que pum! ¡Pinche futuro feo! Si así es el futuro, yo no lo quiero, ¡no! ¿Dónde están las nenas? A ver... ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Y estaba... ¡Ah! Perdí tanto que hasta me dieron un Uga Puñal. Dijo el juego, pobrecito. Se la pasa muriéndose en esa parte. Pues es que ve, no mames. Te confunden con tanto misterio. Esta parte no hubo pedo. Fue ese ojete el que me mató. Ahí está. Ya casi lo logro, ahora sí, ya casi. Agachadito, bien bonito, y luego esto aquí, y listo. El futuro. Es más divertido cuando están ustedes parloteando y haciendo preguntas. Ay, güey, casi me muero. Aquí solito, pues qué digo, a ver qué digo. Este güey no tiene nada de especial. Ah, pues sí. Para que me quiten al Uga Puñal. Para eso me regreso. Lo bueno, chavos, es que ya nada más falta un nivel y el jefe. Entonces, esperemos que... que esté rápido este pedo. Esperemos. Rapidongo.
¿Por qué nadie ve estos gameplay? ¿Por qué los hago si nadie los quiere? ¿Por qué? Pues porque me gusta jugar, por eso. Es mi descanso, chavos. ¿Qué pedo? ¿A poco su cabeza también pincha? Pinches monos mal hechos. Oh, oh. Supongo que el agua te mata. Supongo. Déjame voy por acá. Ya que quiere andar chingando. Ah, pero espérate. El agua, güey. Se me olvida que el agua seguramente te mata. Y es que tiene la nariz abajo del agua el güey. A ver, ¿qué es eso? Ustedes dirán, ¿por qué no te vas al checkpoint? Yo les diré, ¿por qué no? Por eso. Ah, chinga. Entonces, ¿cómo se le hace? Ahí está. ¡Ponga puñal! Mira, ve, mete la cabeza en el agua y no se muere. Pero si... Ustedes entienden, ¿verdad? Ya. No me voy a explicar porque ya... Hay que darle... ¡Rápido a esto! ¡Ah, chingado! ¡No! ¡Las manzanitas! Yo soy muy pinche vegetariano, yo lo soy, claro que sí. Mira, fíjate. Ahí está, abajo del agua y no le pasa nada. Entonces, ¿por qué chingados se queja si sube el agua? A ver, ¿por qué? Alguien me explique por qué. Ah, mierda, se me olvidó el agua. Bueno, es que la verdad es que quería que vieran cómo se ahoga. Pobrecito, se murió. Pobrecito. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Por desesperado. Pues es que, ¿por qué él mata al agua, güey? A ver. Que no pinche sabe nadar. Pinche ardilla, no mames. Está en la genética, Crash. Está en la genética. ¿Cómo que no sabes nadar? ¿Qué me crees, tonto? ¿Me crees tonto? A ver. ¿Me crees analfabeta? A ver. Ñóngale. Ahí está. ¡Oh, muere insecto! ¡Ay! Y listo, listo que listo ya. Este pinche nivel es eterno. ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué? Y ese güey no se ahoga. ¿Ve? Lo está tapando el agua. ¿Por qué no se ahoga? ¿Por qué? A ver, explícame. Y ese güey no explota. ¡Oh, una moneda! La recogí bien bonito. Corre, Crash, corre. Porque si no, te matan bien feo. Aquí no respetan a las ardillas. Y tú dirás, no soy ardilla, güey. Soy un bandicoot. Ay, güey. No, sí. Corre, cabrón, córrele, cabrón. Supongo que ya mero. No me voy a arriesgar, aquí me quedo. Aquí estoy seguro, recogiendo monedas. ¡Ay, cabrón! Listo. Y otra vez explotó algo. Ojalá se haya muerto alguien, qué bonito. Ya es tiempo de enfrentar al jefe. Sí. Quimero, aquí merengues. Ah, chinga. Oh, se enfrenta con la Coco. Ya, ahí vienes a castrar. Vete, no me interesa. No, vete. ¿Cómo se quita? Son bien castrosos estos monos. No se callan. Listo, vamos a... ¿Cómo se dispara? Ay, cabrón.
Sí me pegó, no mames. No esquiva. Que no esquiva. Toma esto. Ah, no mames. Suelta. Es que nada le duele al güey. Mira. Algo me dice que este jefe va a durar una eternidad. No mames, güey. Mátalo, mátalo. Ahí está. Ya le maté su brazo. Ya le maté su brazo. Ahora hay que matarle los hombros. ¡Qué tanto pinche misil! ¡No mames! ¡Ya basta! ¡No mames! ¿No va a dejar de aventar tonterías de esas? ¡Ya! Bueno, al menos ya nada nos va a echar de a dos. ¡Listo! ¡Qué bonito! ¿Ahora qué? ¡Ay, cabrón! ¡Que me ensartaron! Ah, un chingo de vida, no se. Nah, no se vale, güey. ¿Eso qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa madre? ¿Por qué? Ni avisan, ¿qué? Bueno, con que no salgan, con que él te mata y desde el principio otra vez. Porque no creo ganarle a la primera, al güey. Ah, el 8% de vida queda. A ver. Genial. Ah, yo no, desde el principio otra vez. Esto es horrible. Se me hace que no lo voy a pasar ya. La neta, qué hueva, ¿qué es eso? Todo el pinche mono otra vez. Pues no. A ver. Vamos a no morir esta vez. Ni en la panza le duele. Ahora en el bracito, pobrecito. Le dan en el bracito. Ya. ¡Ay! ¡Quítate, güey! ¡Ah! Bueno, valió la pena, supongo. Es que pinche mona, ¿por qué no puedes apuntar con un joystick? Y volar con el otro, así estaría más bonito. Ya, déjame de disparar tonterías. ¡No mames! ¡No mames! Está bien mamón este jefe. ¡Muérete, güey! Listo, listo, ya. ¿Con cuánto llegué la vez pasada? ¿Con 40%? Porque se me hace que esta vez voy a llegar con 60. Ya nada más falta la panza. Ahí está. No, no me ensartes, no. Ah. Y se le sube la vida otra vez, ¿verdad? Pinche mono castroso. Chance, si me quedo así parado, sea mejor. No, no, no fue mejor. Pues es que qué pedo, así. Abren y se cierran a lo güey. Oye, de hecho no es. No está tan mal quedarse ahí parado. ¡Ey, güey! Ah, esas madres no se pueden romper. Ok, tomo nota, tomo nota. No mames, ¿por qué? Ya, muérete, güey. ¿Ven? Es inmortal, es inmortal. Que yo nunca entendí por qué tenía un misil en la cabeza. Pero pues, ¡oh, no puede ser! Es que ni avisa cuando va a echar esa madre. Ah, eso también me pegó. ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Cuántos pinches disparos aguanta este cerdo? ¡Muérete, güey! ¡No mames! Pues,
¡No, no! Ya, casi me muero. Y eso no está chido. No mames, güey. Duras toda la vida, pues. Así, ¿quién va a querer jugar contigo? Mira, apenas uno, güey. Apenas. De como 1000 que tiene el güey. Bueno, ya dos. Ahora nomás. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué! ¡Oh, no puede ser! Ándale, güey. Ábrele ahí. Habrá qué pinche hora. Ah, mira, ya le rompí ese también. ¡Qué bonito! Ya casi, chavos, ya casi, 8%. Ay, no puede ser. No eches de esas madres, esas están bien matonas. Es esa madre, quítala. Ya nada más, ¿qué falta? El pitillo y ya se murió. Después de como pinches 1000 horas, pude matarlo. ¡Qué bonito! Bazooka de la fruta. Sabe qué decía, pero ya la tengo. Así que hasta aquí le vamos a dejar por esta vez. Sí, sí, sí. Tú también. Felicidades. Ya. Entonces, chavos, espero que les haya gustado. A mí no me gustó tanto, pero pues ya teníamos que acabar el Crash. Ya solo falta un mundo. Uno. Uno y ya se acaba la historia del Crash. Mira nomás, la historia del futuro. Digo, el mundo del futuro. Entonces, los espero para el próximo, aunque no lo pidan y aunque no lo quieran, lo voy a subir en algún momento. Así que estén chido, le dan like, se suscriben y ¡cámara!